están? Estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Quiero pedirles perdón por no haberles subido la semana pasada. La verdad es que tuve muchísimas cosas que hacer. Aparte de que tuve unas como que vacaciones y fui a ver a mis primos que tenía muchísimo tiempo sin ver. Y es la única, es el único motivo por el que la verdad no había subido video. Pero solo fue una semana, así que no cuenta tanto. Y estoy muy contenta porque ahorita les traigo dos peinados que sé que les encantan. Y esos peinados son para cuando usamos sombrerito. Como yo antes decía, pues, ¿por qué no se ven bien los sombreros? ¿Por qué no se ven bien los sombreros? Y la verdad es que como que si te debes de peinar para ponerte un sombrero, como que tienes que hacer unos truquillos ahí. Y yo te los voy a enseñar los que a mí me han funcionado. ¿Para qué te enseño a hacer algo que a mí no me ha funcionado, verdad? O que no he calado. Pero bueno, está súper sencillo, está súper fácil. Te invito a que los hagas. O sea, tú que eres hombre o si tú eres mujer y tienes el cabello cortito, también lo puedes poner en práctica. La verdad es que ya se ven bien chéveres los sombreritos o los gorritos, todo. Y estoy, también les voy a hacer como un mini haul de algunas cosas que adquirí que están súper padres, entre ellas este sombrerito y otro sombrerito. Y ahorita van a ver esas cosas, hermano, porque los vamos a empezar con los dos peinados. Bueno, voy a estar utilizando dos de estas tres ceras que puedes ver aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a secar el cabello y moldeándolo con un cepillo redondo. Es muy importante el cepillo redondo, lo tienes que secar. Haciendo esto que estoy haciendo yo en pantalla, es facilísimo, la verdad. Nada más es que no te desesperes. Y bueno, yo voy a utilizar este aceitito. Tú puedes utilizar un aceitito de almendras, te caería muy bien en el cabello. Y bueno, vamos a terminar de secar y vamos a secar también como que este aceitito. Voy a utilizar esta cera que puedes ver aquí, en la descripción te dejo donde la puedes comprar. Y la vamos a poner en todo el cabello y otra vez tenemos que secar y seguir moldeando como estábamos en un principio. Y tararán. Para el segundo vamos a amarrarnos el cabello de atrás, lo vamos a amarrar con una liguita, pero ahorita lo vamos a desamarrar, no te preocupes. Y lo que vamos a hacer va a ser poner cera, yo voy a poner esta que es como brillosita, la vamos a poner y luego la vamos a secar con la secadora. Y ya que esté así como que sequecito, vamos a empezar a dar volumen, así como puedes ver que estoy haciendo yo en las imágenes. Y ya que tengas el volumen así como súper alto, porque tiene que ser alto, vamos a peinar hacia atrás y vamos a quitar la liguita, vamos a acomodar y ya solo es cuestión de poner nuestro sombrero. Si fue así, ya sabes que me aportas muchísima ayuda y me ayudas demasiado con un pulgarcito arriba. Es como que mi satisfacción en hacer video. También coméntame aquí abajito cuál fue tu peinado favorito, si el primero o el segundo. Y si por supuesto aplicas una de estas técnicas o así, puedes mandarme una foto por Instagram, me encantaría verlo. Y te quiero invitar al canal de Freeway, que también ahí estoy formando parte. Y bueno, ve para que veas, si te gusta, te suscribas al canal. Hay muchos integrantes muy buenos, te invito a que también los pases a ver. En el canal de Freeway los encuentras a todos. Tampoco te olvides de mi canal de vlog, súper divertido, que es de Chochel Vlog. Tampoco te olvides de mis vlogs diarios, que están como que súper aburridos, pero están chidos porque es lo que yo hago, lo que más comparto con ustedes. Y no te olvides de que también Acelia tiene un canal, y Acelia es muy graciosa, muy grosera, muy chistosa, pero chévere. Y bueno, ahora vamos al mini haul que te quería enseñar. Que bueno, como puedes ver aquí, te estoy enseñando este sombrerito que está súper padre, negro, que es el que trae bonita con el que estoy grabando. Está súper, súper bonito. También compré este bichecito que me parece así como que súper padre, no sé, el colorcito. No sé, inspira paz. Y luego está súper bien para este veranito. Y estos lentes que están súper padres, súper originales. Lo que me encanta de esta página, yo creo que son los lentes, porque están súper originales, la verdad. Bueno, aparte de que la clase de la ropa y de todo viene como muy buena, y es algo que me gusta de esta página. Abajo en la descripción te dejo el link de todas las cosas que te estoy diciendo que son de esta página. Y también estos lentes, estos no puede ser. Son los más padres que tengo. Yo creí que ya no podía encontrar unos lentes más padres, y boom, los encontré. Están padrísimos estos lentes. Y bueno, también hasta esta como es una
bufandita o un accesorio para tu cuello, o incluso lo puedes usar en la cabeza. Me parece que se ve muy padre y le da mucho color para cuando traigas un outfit así como que súper aburrido, por así decirlo. Esto le da como que la chispa y el color y está súper, súper padre. Y por último, pero no menos importante, también le compré este vestido a mi mamá. Y la verdad es que si tengo que criticar este vestido, lo critico 100% bien. No sé si se alcance a ver en la pantalla, pero es que tiene muy buena calidad el vestido. Y bueno, si quieres pasar a ver también para tu mamá o para tu hermana, o si eres una niña que me está viendo, aquí vas a encontrar también ropa para mujer, no nada más para hombre. Y bueno, ya está este haul. Espero que les haya gustado mucho. Es un mini haul muy chiquito, pero les voy a tener muchos. Muchísimas gracias por ver. Yo los veo aquí la próxima semana. Recuerden que los amo demasiado. No olviden darle like a mis redes sociales, seguirme por todas mis redes sociales. Ay, estoy muy emocionado. Pero ya me tengo que ir. No, tengo que ir porque estoy preparado muchas cosas que tengo que planificar y todo. Entonces, adiós. Les mando un abrazo. Bye.